Sí, justo estábamos haciendo el escrutinio en las últimas de las mesas, así que ya tengo todos los datos aquí para en papeles. ¿Y cómo fueron esos datos? No, re bien, muy bien. La verdad que sacamos una amplia diferencia, muchísimo más que todas las elecciones. Sacamos 509 votos, nosotros, o yo quien la encabezo, contra 96 votos en blanco. Qué bueno. Así También que, sí. como Río, más del Como 80, Dani, claro, como Daniel Ríos, más del 80, más del sí. 80%. Atención, yo siempre digo que los jefes comunales que no tienen contrincante, siempre los votos en blanco hay que tener mucho cuidado porque eso es un termómetro del malestar o del bienestar Exacto, de las las comunidades. dos. Son las dos que se juegan. Claro. El malestar o el bienestar, exactamente. Pero bueno, la verdad que es un número muy, muy importante. Lo mismo, bueno, Maxi Puyaro sacó 337 votos contra 78 de Losada y contra 36 de Lewandowski. Y asimismo también Victoria Tejeda sacó 339 votos contra 81 de Diana y 75 del ministro Capitán. O sea ¿Qué que son diferencias abismales. diferencia Sí. en favor de Tejeda ahí, ¿no? Sí. 200, más de 200 votos de diferencia, un montón. Bueno, En un pueblo como el nuestro. allí tiene que ver mucho cuál es el rol que juegan los jefes comunales. San Jerónimo del Sauce es la historia muy parecida. En San Jerónimo del Sauce, Claro. Corral duplica la cantidad de votos del segundo y Maxi Puyaro Ajá. sacó 300 y pico de votos contra 30 de Losada. También Claro. alguna historia Y acá bastante, también. bastante Sí. parecida. Sí. Exactamente. Sí. Nosotros acá es una afinidad que en el caso de Tejeda y de Maxi, cuando yo me inicio en política, hace un par de años atrás, fueron las dos primeras personas que se acercaron a mí cuando Maxi ni siquiera era ministro, era diputado en ese momento, y Vicky había asumido hacía poquitos meses como diputada provincial. Y hay una relación de afecto, de cariño, y también hay una relación de lealtad. Digo, siempre lo digo porque a veces cuando vos sos candidato en un pueblo, muchos al día siguiente que vos perdés en tu primera elección se borran, muchos caciques, por decirlo de alguna manera. Y en mi caso nunca fue así, jamás me han soltado la mano, estuvieron siempre ahí pegaditos al requerimiento nuestro y nos han tendido un millón de veces las manos y sus contactos como para poder traer cosas del pueblo. Entonces esas cosas, viste, nos enorgullecen y es la devolución o la militancia que uno hace para con ellos porque realmente, bueno, nosotros estamos retirados, somos un puntito en el mapa que no definimos nada, pero lo gratificamos con estas campañas eleccionarias que son cada 2 años, con las comunas que son muy desgastantes, que en realidad son 1 año y 4 meses porque no alcanzás a asumir y ya tenés que empezar a hacer campañas para la próxima elección. Y en mi caso particular, que yo me iba a retirar, que yo di mi palabra, que me corría, que dejaba a la gente del grupo y bueno, fueron muy insistentes conmigo para hacer un periodo más y ahora, bueno, sacamos más de 500 votos, que es un montón para que, Es muchísimo. una cifra, a ver, para la gente que recién nos está sintonizando, estamos en directo en lavozdelaregionweb.com.ar, en las redes sociales. Para la gente que recién está sintonizando, estamos hablando con Juan Pablo Larcón, jefe comunal de Gessler. Obtuvo más de 500 votos, su candidatura, y en Sobre blanco, 615 votantes. sobre 615 blancos. Y en blanco hubo 615 votantes, 96 96. y 9 nulos. 9 nulo. Esos Sí, 9 9 nulos puntos. están enojados, están muy enojados con todo. No, ¿sabes qué? Yo creo que también genera mucha confusión. A ver, las cantidades de boletas que había, la cantidad de candidatos que había, hubo gente que pobre, no entienden por ahí, es de entenderlos a ellos también. La lista de diputados, no sé la cantidad que había, que a lo último es donde más nulos y blanco hay porque la gente se perdía, te lo venían a decir. No sé qué hice, me dijo, está bien, le digo, ¿qué querés que te diga si tenés razón? ¿Me entendés? Sí, y bueno, el nulo hay nulos que lógicamente se te enojan. Y bueno, en estos lugares, viste, tenés siempre problemas. No, si sos, no tenés que ser ni bueno ni malo, tenés que ser justo. Y cuando sos justo, a Justo. veces tenés unos problemones Y terribles. seguro, y seguro, seguro, seguro. Sí.